Don't ever change for anybody. Don't ever trade your soul. Don't even listen to him. Bienvenidos una vez más a una nueva entrega, mis amores. En el día de hoy te traemos las hermosísimas e inigualables ollas. Así que no te muevas de ahí porque aprenderemos absolutamente todo sobre ellas. Te contaré cómo me funciona tenerlas a mí, qué clima les agrada aquí en RD. Pues le encanta nuestro clima, es una planta trepadora, tropical, así que es perfecta para nosotros. La olla o planta flor de cera se ha convertido en una de las plantas más deseadas por los coleccionistas por su belleza y por la peculiaridad de sus flores y hojas carnosas. Sus flores son hermosísimas en forma de estrella con un dulce y delicioso aroma. Les aclaro, por algunas dudas que he escuchado, que las plantas de cera o las ollas no son tóxicas ni para humanos ni para mascotas. Estas ollas que te estoy mostrando son ollas carnosas, son de las más populares que existen, como también lo es la olla Australis, esa es otra popular. El nombre común de estas bellezas es planta de cera o flor de cera y su nombre científico es ollas. Existe una gran variedad en la tonalidad de estas bellezas, podemos disfrutar de ella en diversos colores a nivel mundial. La flor de nácar o flor de cera es de origen asiático. De inigualable belleza, por lo cual me tienen completamente enamorada en todo este mes con esta bellísima floración. Es una planta trepadora ornamental de flores cerosas, anacaradas, creando puntos de atención que no dejan indiferente a nadie. Hasta sus hojas son hermosas, son ovales, elípticas, lustrosas y de un color verde intenso, aunque también hay variegadas en blanca o amarillo. Crecen de forma opuesta a lo largo de su tallo con un pecíolo corto. Esta trepadora es súper fácil de cultivar y que además nos puede durar muchos años. Recuerda siempre compartir felicidad, envíale estas bellezas a todas tus amistades y activa esa campanita de notificaciones, así no te pierdes ninguno de nuestros avances. También déjame tu hermoso comentario y tu dedito arriba. Su reproducción es por esquejes, pero también por acá te voy a mostrar que esta hojita cayó solita de esta planta carnosa y pues te muestro que tengo una semana y media con esta hoja en agua y miren, mis amores, qué hermoso brote de raíces tiene esta belleza. Así que te cuento que es súper fácil de reproducir con solo cortar tallos de ella y ponerlos en agua, pues te enraizarán y luego simplemente procede a plantar o trasplantar en el sustrato correcto. Para multiplicarlas es bueno tomar unos tallos con dos o tres nudos y hacer el corte por debajo de esos nuditos. Para multiplicarlo por esquejes es preferible hacerlo en primavera. También se puede reproducir por semillas, pero como pueden apreciar, es muchísimo más fácil el método por esquejes. ¿Cuál es el sustrato indicado para ellas? Puedes utilizar un sustrato para crasas, pero si te cuento, el que más le gusta es un sustrato completamente suelto, añadiendo hojas secas. Eso me ha funcionado bastante. También puedes añadir a su sustrato humus de lombriz, eso también le agrego. Turba y mucha perlita. Todo esto es apropiado en el sustrato de las hermosas ollas. En conclusión, un suelo bastante suelto, ligero y que sea súper drenante. Y si deseas verlas florecer, la iluminación es de vital importancia. La luz es súper importante para favorecer la floración de tu olla carnosa. Lo ideal es que reciba luz directa durante la mañana o ubicarla cerca de una ventana al sur en tu casa, si la tienes dentro, para que así reciba esta luz que necesita para sacar sus hermosas flores. Cuando ya tenga sus flores,
Entonces es importante que evites el sol directo. Así se conservarán un poco más tus flores y también así evitas que se quemen sus hojas. ¿Qué hacer si mi olla no me quiere florecer? Pues, ante esta situación, lo mejor es cambiarla de lugar. Cuando una planta no florece, por lo general, las causas más frecuentes son el exceso de agua o también el calor en exceso. Así que te recomiendo cambiarla de lugar, pasar una temporada en un lugar más fresco y agregar menos agua. Y hablando sobre agua, ¿cómo debemos mojar estas bellezas? Es muy importante dejar que su suelo se seque entre riegos, o sea, requieren un riego regular, moderado, evitando encharcamientos. Gracias, mis amores, por haberme acompañado hasta el final de esta entrega. Les envío besos, abrazos. Recuerda compartir con todas tus amistades. Nos vemos en una próxima entrega. Déjame tu like, tu bello comentario. Nos vemos en una próxima entrega con otra hermosa familia de plantas. Bye, mis amores.